That's how we let it happen. When they slaughtered Congress, we didn't wake up. When they blamed terrorists and suspended the Constitution, we didn't wake up then either. Now I'm awake. My name is Offred. I had another name. Ladies, I have to let you go. It's the law now. They needed to do it this way. All the bank accounts and the jobs all at the same time. You imagine the airports otherwise? Run, run, run! No, please, please don't take her! You girls will serve the leaders and their barren wives. You will bear children for them. There's an eye in your house. I'll send you to the colonies. You'll be cleaning up toxic waste and then you'll die. Cuando en los años 80 Margaret Atwood escribe, mejor dicho, publica el cuento de la criada, marca algo que recién se veía en el tráiler de la serie, famosísima, exitosísima, por suerte. Ya está por la quinta temporada, protagonizado y producido por Elizabeth Moss. Y lo que contó, así como en otras épocas otros autores y autoras, es la distopía de lo que pasa con las violencias de género. Esto que parece una ficción, en realidad, cuando uno va profundizando la trama, parece vincularse demasiado a algunos hechos que aparecen a veces con mayor fuerza en algunos países que en otros. El símbolo que tengo detrás mío en esta pantalla extraordinaria de justamente los rojos y los blancos, estas mujeres traducidas en esclavas que intentan devolver y volver a recuperar la libertad que tenían en lo que puede ser la sociedad que hoy uno ve en las calles, es un llamado de atención de una autora que obviamente es alguien de una capacidad muy extraordinaria para ver, como pasa con los grandes artistas, ¿no? Para ver el futuro. ¿Cómo se escribe esta obra? ¿Cómo se escribe este llamado de atención de cosas que podrían pasar y no podemos permitir que sucedan? Margaret Atwood lo cuenta ahora y dice que esta novela se empezó a escribir hace 4.000 años. How long did it take you to write The Handmaid's Tale, I am sometimes asked? It may look like only a year, but the real answer is 4,000 years, because that's how much of women's history I was drawing on, and that's how many generations of storytellers stood behind me. In whatever field you're working, you are always the inheritor of knowledge and skills developed by others. The Handmaid's Tale is called a tale because it is told orally by the narrator, not written. But it is also called a tale in tribute to that form we sometimes call the folk tale and sometimes the fairy tale. Those ancient stories describe adventures in dark places, and so does The Handmaid's own story. These tales were also called old wives' tales because it was said to be older women who preserved them and passed them on from mouth to ear to mouth as the handmaids pass on their own secret stories within the novel from mouth to ear to mouth. To the anonymous female tale tellers of the past, I owe a great debt, one that is not yet fully paid. I thank them, and I also thank you for listening. Y esto que dice esta creadora, Margaret Atwood, ¿no? De contar un mundo de las tinieblas, un mundo que no es tan lejano como parece, va en línea con lo que pudo comprender para después decir, quiero ser quien produzca, quien protagonice, quien lleve la bandera de ponerle el rostro a un protagónico como esta gran actriz que es Elizabeth Moss, y que en este caso habla de no una ficción distópica, sino una ficción especulativa, algo que puede ser, algo que amenaza, algo que está ahí acechando a las mujeres. También está toda esta lógica de los abusos, de la mujer entendida como un cuerpo solo para fecundar. Bueno, un montón de cuestiones, ¿no? Que son tremendas y que dan cuenta justamente
del horror de las violencias de género entendidas como un sistema totalitario. Esto es lo que plantea el cuento de la criada. Un sistema totalitario que no se rompe en ningún lugar. Un sistema totalitario que domina la mente y el accionar de cada una de estas mujeres. De esto se trata una serie sobre la cual ahora mismo Elizabeth Moss cuenta lo siguiente. Fuerte, ¿no? Todo lo que cuenta la novela, lo que cuenta la serie, ¿no? Con estas 5 temporadas y al mismo tiempo lo que cuentan quienes están detrás de la creación. De la creación y del pensamiento. Porque, bueno, un poco a la usanza de aquel poema mal atribuido a Brecht, ¿no? Vinieron por tal, yo no, como no era tal cosa, no me preocupé, hasta que vinieron por mí. No es de Brecht, pero no importa, el concepto es bueno, el concepto es necesario. Y en este sentido va el cuento de la criada. Es una especie de cristal, ¿no? Una especie de cristal en bruto, de diamante en bruto para contar justamente las atrocidades de un universo lamentablemente posible. Después de la pausa, nos quedaríamos, ¿no?, con Atwood y con el cuento de la criada, pero este programa tiene que ver con ir proponiendo diferentes cuestiones. En la última parte del programa vamos a hablar con Lloyds, autor notable, y su segunda novela, La mamá de Johnny. La clase alta, sus excesos, su cultura en este caso deseante, pero también su cultura política de desprecio, y mucho más, y además un cierre con poesía y con Marilena Walsh. Después de este corte, ya volvemos.